We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Piezas en acrílico y óleo conforman la exposición Monte Verde, una pincelada al pasado. Esta muestra pertenece a la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt y está inspirada en recientes hallazgos arqueológicos en Monte Verde, región de los Lagos. Hasta el 29 de agosto se encuentra abierta esta muestra, de lunes a viernes desde las 9 a las 13 horas y desde las 14:30 horas hasta las 19 horas en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Música antigua, música con historias, tiene como título el concierto que ofrecerán los elencos Ensamble Surcanoris, Semilleros y Talleres de Música Antigua de Casa Azul del Arte. El repertorio incluye diversas obras de la Edad Media, este lunes 18 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es liberada. Miradoc en Punta Arenas, El Guaso, documental del director chileno-canadiense Carlo Proto, se exhibe en Punta Arenas gracias al programa Miradoc. Se trata de una película en que el realizador describe cómo su padre enfrenta un eventual diagnóstico de Alzheimer. Todos los jueves a partir de las 21 horas en Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Expo Aniversario, una mirada a la historia del Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas, INSUCO, a través de las artes visuales. Lo que fuimos, lo que somos, se denomina la exposición que el establecimiento educacional realiza en el marco de su aniversario 78. Hasta el 25 de agosto se encuentra abierta esta muestra de 10:30 a 14 horas en el Zócalo del Museo Regional, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Concurso de cuentos, primer concurso binacional de cuentos Francisco Coloane, dirigido a escritores de la región patagónica chilena y argentina. Pueden participar residentes o nacidos en esa zona, mayores de 14 años de edad. El ganador será premiado con 1.500.000 pesos, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014 y bases en www.cultura.gob.cl/región/Magallanes. Francisco Coloane. Expo Seno Almirantazgo. 44 fotografías, incluye la muestra Un viaje virtual dentro del seno almirantazgo, glaciares, paisajes iluminados con la mágica luz de los amaneceres y atardeceres de la Patagonia y la característica fauna de la zona se pueden apreciar en el conjunto de imágenes del doctor en ciencias naturales Américo Montiel. Esta muestra se encuentra abierta desde el 14 al 17 de agosto, desde las 10 de la mañana en Zona Franca, ubicada en Avenida Urles, kilómetro 3.5 norte en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Día del Folclor. Más de 30 agrupaciones animarán la fiesta de celebración del Día Internacional del Folclor. El evento, organizado por la Comisión de Folcloristas de Magallanes, considera la participación del conjunto ENAP, Carujincanto, Dedales de Oro, Ballet Municipal, Esencias de mi Tierra y Cauchao, entre otros. Este sábado 23 y domingo 24 de agosto, desde las 17 horas, en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823. El valor de la entrada es de 2.000 pesos. Fondos Cultura 2015. Atención artistas, creadores y gestores culturales. Se encuentra abierto el proceso de postulación a Fondos Cultura, convocatoria 2015. Esta versión considera 38 líneas y 104 modalidades. El plazo para presentar propuestas vence en septiembre.
La publicación de los resultados se realizará en diciembre. Descarga bases e infórmate en www.fondosdecultura.cl. Expedición fotográfica. 20 fotografías de Hans Niemeyer Fernández componen la muestra Expedición Vicuña Allende Gaya 1978, Tierra del Fuego. Se trata de una exposición que recoge la experiencia de la memorable aventura, cuyo objetivo fue estudiar la factibilidad técnica de la construcción de una ruta. Este trabajo de rescate es del arquitecto Samuel García Oteiza. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 29 de agosto, de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego, segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en calle O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Gente Mala del Norte en Santiago. La película magallánica Gente Mala del Norte, que relata el estremecedor y confuso crimen ocurrido en el Cerro de la Cruz de Punta Arenas en 1923, se exhibe en Santiago. La cinta, dirigida por Patricio Riquelme, incluye en su reparto a los actores Luis Alarcón, Juan Falcón, Giovanni Falchetti, Eugenia Comini y Holofernes Noria. Esta película se encuentra en exhibición hasta el 19 de agosto, a las 18:15, en la Sala de la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, en Santiago. El valor de la entrada es de 3.000 pesos. We want